Ahora, como parte de la metodología Scrum, vamos a ver los temas de framework ágiles. Los framework ágiles. Hoy en día en el mercado existe una serie de frameworks ágiles que permiten a los equipos de trabajo trabajar de una manera mucho más organizada, mucho más ágil y con una respuesta más flexible hacia el mercado. Entre los frameworks que conocemos, tenemos por ejemplo a Kanban, tenemos a Scrum, tenemos a Agile Unified Process, tenemos también la combinación de algunos de ellos, como por ejemplo entre Kanban y Scrum, entre otros. Entre los conceptos base que vamos a revisar, el primero de ellos es el time box. En los frameworks ágiles, un concepto muy importante es la cantidad de tiempo que se tiene que trabajar. Esto nos permite mantener el foco de lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, normalmente un sprint podría estar entre 2 y 4 semanas. Ese tiempo de 2 y 4 semanas es el time box que vamos a manejar para el sprint. Luego también tenemos los pilares de Scrum. En este caso tenemos la transparencia, la inspección y la adaptación, también conocidos con el nombre de TIA. También hay que enmarcar el concepto de self-organization, ¿no? Que básicamente es la autoorganización y la autorresponsabilidad que tiene el equipo por la propiedad de todos los trabajos que hagan. ¿Eso qué significa? De que la responsabilidad del logro o la falta de algún cumplimiento, de algún pendiente como parte del equipo, es responsabilidad de todo el equipo, no de un integrante de ellos, sino de todo el equipo. Luego tenemos los valores, en este caso de Scrum, los vamos a conocer por sus siglas CC4, C de commitment, que es el compromiso, courage, que es coraje, foco, que es el focus, apertura, y el respeto, que es respeto. Estos cinco valores van a direccionar todo el trabajo de todos los integrantes que formen parte del equipo, ¿no? Recordemos, CC4, commitment, courage, focus, openness y respeto. Por otro lado, también hay que entender que Scrum está formado por un conjunto de roles, como ya hemos visto en algún otro momento. Nos vamos a percatar que tenemos los roles del Product Owner, del Scrum Master y del propio equipo. Tenemos algunos artefactos, como por ejemplo el Sprint Backlog, el Product Backlog, que son artefactos que de alguna manera van a permitir cumplir los pilares que tenemos como parte de Scrum, entre ellos la transparencia. Y estos conceptos básicamente nos van a permitir guiar todo lo que es desarrollo ágil enfocado en Scrum. En un equipo Scrum tenemos una serie de artefactos y roles. Entre los roles tenemos al Product Owner, quien es responsable de lo que viene a ser el Product Backlog y también es responsable de lograr el mayor valor que nos pueda proveer el equipo, entregando el producto, digamos, alineado a lo que el negocio necesita. Por el otro lado tenemos el Scrum Master, que es básicamente quien nos permite vivir lo que es agilidad dentro del equipo. Y finalmente el team en sí, el equipo de desarrollo, quienes son los encargados de construir el producto para lograr los objetivos que estamos buscando como parte de la iniciativa o el proyecto. Por otro lado tenemos los artefactos. El principal artefacto que tenemos es el Product Backlog. El Product Backlog básicamente es una especie de fuente donde se encuentran todas las necesidades que el Product Owner ha incluido. Estas se encuentran priorizadas, organizadas, valorizadas, entendiéndose que las que están en la parte superior tienen más valor y van a ser atendidas de una forma mucho más temprano que las que están en la pila en la parte inferior. Y por el otro lado tenemos el Sprint Backlog. El Sprint Backlog básicamente es una parte del Product Backlog. Nosotros para atender toda la elaboración del producto que estamos buscando lo vamos a hacer a través de sprints.
¿Qué cosa es sprint? Sprint es un espacio de tiempo, normalmente entre 2 y 4 semanas, en la cual el equipo se compromete a entregar parte de este producto. Lo que se va a trabajar dentro del sprint se conoce como el sprint backlog, que es parte del product backlog. El framework Scrum. Scrum es un framework el cual, a través de un conjunto de artefactos, un conjunto de eventos y un conjunto de roles, nos permite tener de manera continua entregables. Estos entregables lo vamos a conocer como incrementos. Estos incrementos normalmente se van a dar al finalizar cada sprint. Nosotros vamos a empezar con un product backlog. Como ya bien lo hemos dicho, es una pila en la cual tenemos todas las necesidades ordenadas y priorizadas. Y luego, a través de una ceremonia en la cual participan el Product Owner, el Scrum Master y el equipo, hacemos un evento que se llama el Sprint Planning, donde básicamente hacemos una planificación de aquello de lo que podemos atender durante un sprint. El sprint es un periodo de tiempo, normalmente entre 2 semanas a 4 semanas, en la cual el equipo se compromete a realizar un incremento. Ese equipo, el trabajo que ha seleccionado como parte del sprint, lo vamos a poner dentro de una pila más pequeña que la vamos a conocer como el sprint backlog. Aquí tenemos todo el trabajo, digamos, que vamos a hacer durante el sprint. Luego, nosotros, a través de todos los días, para ir haciendo algo que vamos a conocer como la sincronización, es básicamente donde todo el equipo se junta unos 15 minutos todos los días, en los cuales normalmente nos vamos a hacer preguntas por las cuales vamos a poder sincronizar. ¿Qué significa sincronizar? Evitar tener de alguna manera inconvenientes de unos integrantes contra los otros. Y para eso es importante que, a través de la transparencia, todo el equipo tenga claramente qué es lo que está trabajando en el día y qué es lo que va a hacer en los próximos, y así poder tener un correcto avance como equipo. Luego, a través de los días que vamos avanzando con el entregable, nos vamos a encontrar que al final de todo el sprint vamos a hacer un pequeño evento que se llama el Sprint Review. El Sprint Review básicamente es un evento en el cual el equipo le presenta al Product Owner y a las personas que éste invite a esta reunión para básicamente obtener un feedback de ellos. Ese feedback nos va a decir qué tan próximo estamos al objetivo que estamos buscando como equipo. Y finalmente, luego de ese Sprint Review, vamos a tener un evento muy especial que es el Sprint Retrospective. Es una reunión en la cual nosotros tenemos que ver qué tan bien hemos trabajado durante el sprint, qué tan bien nos ha ido como equipo, qué tan bien nos ha ido como las herramientas que hemos venido utilizando para básicamente tener una mejora continua. Estos eventos, como el Sprint Planning, el Sprint Review, el Daily Scrum y básicamente la retrospectiva, nos permiten a nosotros de manera continua entregar un incremento. Y esto nos va a permitir, a través del tiempo, al unir el incremento de un sprint más el incremento de otro sprint hasta el incremento del otro sprint, así a través del tiempo, hasta lograr el objetivo final que estamos buscando como equipo y desde ya alineado las necesidades del negocio, tal cual como el Product Owner nos los ha facilitado. Ahora, como ejemplo de aplicación, lo que vamos a realizar es que nosotros, como un equipo de proyecto, tenemos una iniciativa tecnológica compleja que implementar. Los diferentes interesados desean tener resultados parciales en producción para obtener un valor con el avance del mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que están buscando que tengamos entregables parciales. Ahora, usted, como parte de este equipo, lo que tiene que hacer es definir pros y contra del uso de frameworks ágiles en la implementación de esta nueva iniciativa. Ahora, como parte de la autoevaluación de lo aprendido, los invitaría a responder esta pregunta:
¿cómo considera que los frameworks ágiles podrían ayudarlo a usted en sus labores diarias? Finalmente, como un resumen de lo aprendido, en el mercado actualmente existen una serie de frameworks ágiles. De estos frameworks ágiles, los dos más utilizados en el mundo peruano, nos encontramos, por ejemplo, con Kanban, que un ejemplo de aplicación podría ser en la atención de incidentes, en una mesa de ayuda, por ejemplo. Pero también tenemos un framework ágil que es el más utilizado para desarrollo de software, que puede ser en este caso Scrum, ¿no? Que tiene una serie de eventos, una serie de roles y una serie de artefactos que nos permiten que la integración de estos logren el cumplimiento de objetivos alineados con las necesidades del negocio.